¿Por qué no le damos un fuertísimo, fuertísimo aplauso a Jesús? Vamos a adorarle con todo el corazón, vamos a rendir nuestras vidas delante de Él en esta mañana.
Dios va a hacer cosas en tu vida. Alábale a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un grito de júbilo a nuestro Dios. Y puedo escuchar, el cielo está aquí. Avivamiento y viene un gran mover. Prometiste Dios, a ti clama. Corazón para todo lo que tienes en este año. Levante sus manos, dígale: Padre, tu presencia es mi único anhelo. Te amamos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso de amor a nuestro Rey. Gracias, Dios. Y quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz. Te escucho, Señor. Mi atención te entrego. A tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, todo en mí.
y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Vamos a iglesia. Levante sus manos y dígale: mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí. Toda la iglesia. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está. Hoy te pedimos, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí. Vamos a hacer una rendición, iglesia.
Transforma una vez más, última vez, y todo en mí es movido por amor, cautivado y deseo Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Qué hermoso tiempo acabamos de tener juntos en medio de la alabanza, la adoración. Qué hermoso es poder experimentar su presencia. Porque esto es lo que nosotros somos. Somos su pueblo y su pueblo le alaba en espíritu y en verdad. Ahora nos vamos a preparar para otro momento sobrenatural, que son los diezmos y la ofrenda. Y quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón. Quiero leerte Salmo 119, del 36 al 38 en la versión NTV. Mira lo que dice. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Aquí el salmista clama algo importante. Dame entusiasmo por tus leyes. Enséñame y ayúdame a obedecer tus mandamientos, no amar el dinero, sino amar la palabra. Y parte de la palabra es el dar. En otras palabras, aprendamos a pedirle a Dios amor por el dar, pasión por el dar. Que aparte nuestros ojos de las cosas inútiles y materiales del sistema del mundo y que ponga nuestro corazón en el sistema de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y así se pueda confirmar sus promesas. Al que siembra, cosecha. El que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. Qué importante es pedir a Dios pasión por su palabra. Y parte de su palabra es que seamos obedientes y fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Así que hoy te voy a pedir, pídele a Dios pasión por tu siembra, pasión por el dar. Y prepara esa transferencia que no es a una cuenta, es al reino de los cielos. Y de los del reino de los cielos va a venir tu cosecha y tu provisión para todo lo que necesites, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse todo lo que ha prometido. Y aquí dice, la promesa que hiciste a los que te temen. Que el temor de Dios siempre esté en nuestros corazones para nunca dejar de dar y no robarle a Dios lo que a Él le pertenece. Vamos a sembrar. Cierra tus ojos y vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas, con la actitud correcta, con pasión. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos delante de ti porque entendemos que tú amas más la obediencia que los sacrificios. Que tú enviaste tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Pero hoy decidimos abrazar tu palabra y en tu palabra dice que tú bendices a los dadores alegres. Señor, hoy traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas en amor, bajo el santo temor de Dios en nuestros corazones y las entregamos al reino, Señor. Hacemos una transferencia a la cuenta del reino celestial y creemos que de las manos de Jehová vendrá nuestra provisión para todo lo que necesitemos. Porque sabemos que mientras haya semillas, Señor, en los campos del reino, va a haber cosecha para quienes te amamos y te tememos, Padre. Gracias te damos porque estas semillas, Señor, abren oportunidades sobrenaturales a favor de nuestras vidas. Suplen necesidades en las cuales estamos caminando. Trae solución a todo conflicto. Trae paz y restauración a las casas. Gracias porque trae sanidad a toda enfermedad. Y hace que la salud, Señor, fluya en nuestros cuerpos. Gracias te damos, Señor. Hoy te entregamos nuestros diezmos, te entregamos nuestras ofrendas, porque creemos en tu palabra, porque abrazamos la verdad y confiamos que de Jehová viene nuestra provisión, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará.
en medio de los desiertos y las pruebas, tú has suplido maná de formas sobrenaturales y hemos visto milagros, Señor. Gracias te damos porque no dejarán de suceder estos milagros en nuestras vidas, porque somos una comunidad de fe que cree en donde suceden milagros sobrenaturales. Te entregamos nuestros diezmos, te entregamos nuestras ofrendas con amor, compasión y la convicción de que vamos a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos con convicción en el corazón, amén y amén. Es tiempo de sembrar. Hágalo con fe, hágalo con expectativa, hágalo con pasión. Vamos a sembrar. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Ahora sí, preparémonos para el plato fuerte de esta noche. He pedido a Dios que pueda ser un canal para que lo que Él ha puesto en mi corazón, que le pedí en oración, pueda impartir nuestras vidas. Y luego de este tiempo poder salir transformados con convicción de la palabra y con el anhelo y el deseo de poner en obra lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Entonces, preparémonos en alma, en cuerpo y en espíritu. Tomemos una posición humilde para recibir la palabra y no resistir a ella. ¿Ok? Así que póngase de pie donde usted está. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos en una señal de rendición. Esto no es nada mágico, esto es algo sobrenatural. Cierre sus ojos, levante sus manos y oremos. Amado Señor, esta noche, en medio de todo lo que hemos vivido a la mitad de la semana, venimos delante de ti cumpliendo lo que está escrito, que llevemos cautivo todos los pensamientos en obediencia a tu palabra. A los pies de la cruz depositamos todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha pasado, todo lo que tengamos que hacer. Nos desconectamos por un momento de todo lo que nos ha estado hablando y decidimos conectarnos a lo eterno para poder recibir de ti maná del cielo que nutre nuestro espíritu, fortalece nuestras vidas, nos da la fuerza para seguir adelante y caminar en victoria. Rendimos todo obstáculo, rendimos toda resistencia, toda negatividad, todo egoísmo, todo resentimiento, toda amargura del corazón, toda incredulidad, hoy la ponemos delante de ti y decidimos revestirnos de un manto de humildad para recibir de lo alto palabra que transforma, palabra que da vida, palabra que nos llena, Señor. Gracias te damos por lo que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones. Te pido, Señor, úsame como un canal de comunicación. Habla a tus hijos, habla a nuestros corazones, Señor, lo que tú has puesto en mi vida, Señor. Que seas tú en mí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos fuertemente, amén. Ahora sí, quiero compartir algo que yo he estado tratando en mi vida. Quiero abrirte mi corazón en esta noche y una palabra que Dios me ha dado. El tema de esta noche se llama las oportunidades del desierto. Las oportunidades del desierto. Capaz digan, ¿qué tiene que ver oportunidad con desierto? ¿En dónde estas tienen algo que compagine? Ok, a medida que avancemos, vas a ver lo que yo he visto y estoy viendo cuando cambiamos nuestra perspectiva de las situaciones por las que pasamos. Los desiertos en nuestras vidas son los tiempos de pruebas que afrontamos. Un desierto está representado por ser un lugar áspero, seco, deprimente, estresante y agobiante. Es decir, un lugar donde estamos vulnerables a ser blanco del enemigo. No es un lugar cómodo. ¿Cuántos dicen amén? Avancemos. Es un lugar que todos deseamos evitar y, de ser posible, tratar con desespero escapar a un lugar seguro que parece fuera de nuestro alcance. No queremos los desiertos, no queremos las pruebas. Nuestra carnalidad nos dice que no.
En los desiertos, las preocupaciones rondan en nuestra cabeza a una velocidad que se nos hace difícil hasta respirar. El temor crece, la ansiedad brota y causa indecisión y duda. Es un lugar nefasto. ¿A cuántos lo que les acabo de decir les suena familiar? Levante la mano, las dos, los pies. Yo levanto primero. Y nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo vivimos con eso? Sabiendo que como seguidores de Jesús, somos llamados a vivir libres. Yo me he hecho esta pregunta, pero ¿por qué a mí? Vamos a ir a Juan 16:33 en la versión NTV. Y aquí la respuesta a la pregunta. Todos hemos escuchado este versículo, pero muchos no lo hemos entendido o no lo hemos interiorizado. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cuando llegamos en la segunda parte hasta el punto y coma y dicen, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, todos han de haber gritado, ¡no! ¿Por qué? Nos desesperamos. ¿Por qué desiertos en el camino? Pero más adelante viene una promesa increíble. Anímense. Dejen de decirle no a las pruebas. Porque yo he vencido al mundo. Necesitamos la convicción de lo eterno. Esa semilla que habla en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, necesitamos hacerla que brote en nuestras vidas cada día para entender esto. Porque yo he vencido al mundo. La respuesta para un desierto es la victoria de Jesús en la cruz, la victoria de Dios a través de su Hijo. Usualmente nos sentimos agobiados por la culpa, porque pensamos que los cristianos, los hijos de Dios, se supone que no se deben sentir así. ¿Por qué yo? Ya acepté a Cristo, todo debe ser brillo y gozo y tranquilidad. Y no debe haber pruebas. Déjame decirte, son parte del camino. Pastor, ¿por qué dice eso? No me condenen. No te estoy condenando. Les estamos preparando. La palabra dice, tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Diga conmigo, anímense. Excelente, porque yo he vencido al mundo. Déjame hacerte esta interrogante. Pero, ¿qué tal si dejamos de correr de algo y empezamos a correr hacia alguien? Porque lo primero que hacemos cuando estamos en pruebas o desiertos es salir corriendo, tratar de huir. Pero ¿qué tal si en medio de esa prueba, en vez de salir huyendo, corremos hacia alguien? Hacia una respuesta, hacia la solución, hacia el camino, la verdad y la vida. Otra perspectiva. Sí podemos. Ustedes pueden, yo puedo. La promesa de que podemos vivir libres de los desiertos no está basada en lo que nosotros podemos hacer. Escuche, no está basada en lo que nosotros podemos hacer. La promesa está basada en la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, anímense, porque yo, dice, yo, Jesús, he vencido al mundo. Esta promesa está basada en lo que Él puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer en medio de la prueba. Filipenses 4, del 6 al 7, NTV dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cubrirá su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estos son versículos reveladores. Habla de muchas promesas, pero también habla de la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer. ¿Cómo? No preocuparnos, orar en todo momento, hablar con Dios, ser agradecidos, creer que Él ya hizo, ya tiene la respuesta y la salida para todo lo que pasemos, experimentar su paz, superar todo lo que este mundo nos dice y entender lo que Dios dice y cuidar corazón y mente. Corazón y mente. En el desierto,
La mente y el corazón son atacados. Los pensamientos traen angustia al corazón y el corazón empieza a provocar cosas inestables en nuestro cuerpo. Y nos sentimos mal y decaídos. Por eso debemos entender las oportunidades que se presentan en el desierto. Déjame decirte, por nuestra propia cuenta, no tenemos esperanza en la lucha contra los desiertos de la vida. Con nuestras fuerzas no funciona. Yo lo he experimentado personalmente. En mis fuerzas no funciona. Pero con Dios tenemos acceso a su presencia, que nos ofrece una paz que no vamos a alcanzar a comprender. Pero funciona. La presencia de Dios funciona. No es en mis fuerzas, es en la presencia de Dios. Es la presencia de Dios actuando en mi vida, en donde los desiertos se convierten en oportunidades. ¿Qué es lo mejor que podemos tener? La presencia de Dios en el desierto nos lleva a ver a través de su paz las increíbles oportunidades que se nos pueden presentar para ver la grandeza del Todopoderoso, del gran Yo Soy, del Rey de Reyes. Repito esto, la presencia de Dios en el desierto nos lleva a ver a través de su paz las increíbles oportunidades que se nos pueden presentar para ver la grandeza del Todopoderoso. No le huyas al desierto, corre hacia el Rey, hacia el Príncipe de Paz, y vas a ver la grandeza de Dios obrar en tu vida. Esto es otra perspectiva. Lo mejor de esta promesa es que es un proceso continuo. En cada situación, cada vez que nos empecemos a sentir ansiosos en el desierto y preocupados, podemos acudir a Dios para buscar su paz, ya que la paz es una consecuencia de la presencia de Dios. La presencia de Dios es el fundamento y la paz es un fruto de su presencia. En Él hallamos paz. En esta presencia, en esta intimidad con Dios, en esta búsqueda de su palabra, en esta relación diaria con Él, vamos a hallar paz. Porque su palabra va a estar renovando nuestra mente con palabras de bendición y esos pensamientos de mal van a irse quitando y quitando y quitando. ¿Y qué va a producir estos pensamientos de bien? Paz al corazón. Y si el corazón está en paz, paz a todo nuestro sistema, todos los sistemas de nuestro cuerpo. Esto funciona. ¿Qué tal si los desiertos pudieran acercarte más a Jesús? Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué tal si la situación por la que estás atravesando ahorita, que puede ser tenaz, te acerca más a Jesús? Esto suena más a oportunidad que a una amenaza. ¿Pero qué nos vende el mundo y el enemigo? Nos vende una mentalidad de terror, de tener una perspectiva de terror. Que los desiertos son una amenaza, son el fin de nuestras vidas. Es donde vamos a perecer para siempre, donde se acaba todo. Eso nos vende el mundo y el enemigo. Pero cuando ves como Dios ve, el desierto se convierte en un lugar de oportunidades. Escucha esto. El desierto se convierte en un lugar de oportunidades. Las oportunidades en el desierto nos van a llevar a descubrir algo más profundo. Nos van a llevar a una relación más fuerte con Jesús. ¡Qué increíble! No corras de algo, corre hacia alguien, corre hacia Dios, hacia su presencia, hacia su palabra. Corre a los lugares donde está la presencia de Dios. A conectarte un miércoles en la noche para recibir palabra. A ir a los jóvenes, a venir los días domingos, a los seminarios, a donde la presencia de Dios está en esta unidad de cuerpo y de espíritu. Corre cada mañana a la palabra, a la oración. No corras de los desiertos. En el desierto Dios va a estar contigo si tú corres a Él. ¿Cuántos han sentido estos síntomas en medio de sus desiertos? Dolor en el pecho, problemas para dormir, ataques de pánico, de ansiedad, dolores de cabeza, tensión muscular. Algunos anotaron toditos. ¿Cuántos se han sentido como cristianos fracasados y frustrados? Se preguntan, capaz no estoy orando bien contra esto que estoy pasando. Capaz dicen, se supone que deba batallar con esto, ¿por qué? Se supone que debo tener paz y no preocuparme.
Eso es lo que Jesús mandó y quiere. Y te haces tantas preguntas que dudas de tu fe. Que dudas de dónde están tus pies. Recuerda, estamos sobre la piedra angular. Piedra firme, fuerte, donde Dios edificará su reino. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad de terror. De que el desierto nos va a acabar. Que en el desierto va a acabar nuestras vidas. Y al final va a decirte que en el desierto no acaban las cosas. Comienzas cosas increíbles. ¿Cuántos hemos orado para dejar de lidiar con los desiertos? No más pruebas, no más situaciones, no más adversidades, no más malos reportes, no más esto, no más otro. Dejar de lidiar, ya no quiero estos desiertos, no quiero estos síntomas, no quiero estos ataques. Esto es un sinónimo de salir huyendo de lo que te está pasando. Y no se trata de huir, sino de enfrentarlos, teniendo conciencia de lo eterno, sabiendo quién está a tu lado. Mira lo que le pasó a Pablo en 2 Corintios 12 y tú lo puedes leer. Pablo describe su aguijón en la carne. No sabemos con seguridad qué representaba su aguijón, pero el desierto ciertamente se siente como uno de estos aguijones para nuestras vidas, y yo me incluyo, como algo que te estorba, que no te deja caminar bien. Y sientes que por qué esto te está quitando visión y propósito, es porque has permitido que la perspectiva del mundo vea las cosas, vean al desierto como lo peor que te puede pasar. Entonces, hoy quiero cambiar esa perspectiva. Pablo dijo, mira, puedes leer, y Pablo dijo, y más adelante lo vamos a leer, que rogó al Señor 3 veces que le quitare de él. Y en su lugar Jesús le dijo, bástate mi gracia. ¿No era más fácil quitarle ese aguijón, quitarle esa prueba, quitar las pruebas del camino para que Pablo estuviera tranquilo? ¿No era eso más fácil? Pero Dios veía algo más grande, porque Dios ve el panorama completo. Y nosotros a veces solamente vemos una parte del cuadro final. Perdón. Y Dios veía el panorama completo para la vida de Pablo. Entonces le era necesario que ese aguijón permanezca ahí. Y a cambio decirle, bástate mi gracia. Escucha esto. La gracia, el favor de Jesús es suficiente. No importan las circunstancias. 2 Corintios 12, del 8 al 9, NTV dice, lo que les comentaba, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En otras palabras, si yo le quiero poner, parafrasear a mi forma de ver, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu desierto, en tu prueba, en tu situación, en tu adversidad. Así que ahora me alegraré de jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto es una oportunidad en medio del desierto. A través de ese aguijón de las situaciones de Pablo, hoy podemos testificar de la grandeza de Dios. De ayer, de hoy y de siempre. Wow. Cuando comenzamos a orar en el desierto, el acercarnos a Jesús se convierte en la mejor oportunidad de nuestras vidas. Entonces no corras del desierto, míralo como una oportunidad para acercarte más a tu Creador, más a tu Padre. Es la oportunidad de ver la grandeza y lo real que es nuestro Padre Celestial. Ese es un desierto. En el desierto por el cual yo estoy pasando, me he acercado más a Él. A depender más de Él, a clamar más a Él, para ver su grandeza en medio de mi adversidad. Esa es una oportunidad en medio del desierto. Todos pedimos que Dios nos libere de ese lugar áspero, de ese lugar seco, deprimente, estresante y agobiante. Pero en realidad, lo que necesitamos es más de Jesús en nosotros, para ver los desiertos como oportunidades del cielo. Necesitamos más de Dios en nosotros para tener la perspectiva de ver esa prueba, esa adversidad, esa situación que está generando ansiedad, pánico, temor, cansancio, falta de sueño, como una oportunidad para ver milagros, prodigios y señales. ¿Cuántos dicen amén? 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, versión NTV.
Mira lo que dice la palabra. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Estén alegres. No dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias. Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor, por este desierto. Voy a ver la gloria de Dios. Gracias porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Cristo. Qué distinto, ¿no? Muchas a veces no podemos decir que una enfermedad. Gracias, Señor, por esto. La palabra de Dios que dice, y esto es para alguien que nos está observando, que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque a través de eso van a haber gente que no conocen milagros. Y a causa de tu testimonio, muchos se van a convertir. Abraza los desiertos, porque son oportunidades cuando lo vemos como Dios lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Los desiertos nos ayudan a desarrollar un entendimiento más profundo de Dios y una relación con Él mucho más cercana. Mucho más cercana. Ustedes, nosotros, en lugar de solo orar por paz en el desierto, ¿por qué no oramos por encontrarnos y acercarnos con el Príncipe de Paz? Una cosa es el fruto, otra cosa es ir al árbol. Oramos, Señor, dame paz en medio de esta prueba. ¿Por qué no oras? Señor, quiero encontrarme con el Príncipe de Paz. Cuando estamos preocupados por nuestro futuro, recordar lo que dice la palabra. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es nuestro Dios. Yo he estado orando porque ansiedad se vaya de mi vida. Pero déjame decirte, en este proceso estoy encontrando algo mucho mejor. Estoy encontrando la inmensa y amorosa presencia de Jesús en mi vida, aún en medio de mi desierto. Yo estoy encontrando algo mejor, algo más profundo, algo más íntimo. Déjame explicarte algo. En medio del desierto se van a presentar algunas de estas oportunidades. En medio del desierto, número uno, se va a presentar la oportunidad de determinar nuestro nivel de paz. Si las circunstancias son buenas, todos tenemos paz. Pero cuando las circunstancias son malas, todos nos ponemos mal. Es como los discípulos en la barca cuando vino la tormenta. Sabían que el Príncipe de Paz estaba en la barca. Vinieron la tormenta, vieron las olas gigantes y los vientos, los truenos, y se olvidaron que el Príncipe de Paz estaba en la barca. Y cuando le levantan a Jesús, dice, ¡ay, Jesús, despierta, mira, vamos a morir! Hombres de poca fe. En tu barca, en tu situación, en tu tormenta, en tu desierto, el Príncipe de Paz está contigo. Y estaba descansando, o sea, tenía paz. Todo estaba bajo su control. Entonces, en medio de un desierto, tenemos la oportunidad de ver el nivel de paz con el cual estamos. ¿Qué otra oportunidad tenemos? Jesús nos enseña a que tener paz es posible. Sin importar lo duro que sea el desierto o el tiempo que tome salir de él, tener paz en medio de la prueba es posible, es una oportunidad. Y tercera oportunidad, va a revelar nuestro nivel de confianza, de dependencia. No solo se trata de palabras, sino también de vivir lo que escuchamos, lo que leemos, lo que oramos. Hay que ser un testimonio en vida de que la palabra de Dios funciona. La paz no significa que todo va bien en nuestras vidas. Significa que podemos tener paz aun cuando los desiertos sacudan nuestras vidas. Eso es confianza. La mayor y mejor oportunidad que tenemos en medio de los desiertos es confiar en Dios y encontrar su paz. Confiar en Dios y encontrar su paz es la mejor oportunidad que se presenta cuando estamos en medio de un desierto. La ruta hacia la paz se encuentra en confiar y poner nuestros pensamientos en aquel que nunca se ve perturbado por los desiertos y la tormenta. A Dios no lo cogió de sorpresa la pandemia, no lo perturbó, Él tenía el control. Y aquí estamos.
y aquí seguimos, porque Dios tiene el control en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la ruta hacia la paz? Encontrar, confiar, poner nuestros pensamientos en aquel que la tierra está al estrado de sus pies. Él lo sabe todo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Todopoderoso, nuestro gran Yo Soy. Aleluya. Termino. En los desiertos suceden cosas increíbles y da inicio a grandes historias. Y déjame darte algunos ejemplos. El desierto para Jesús fue la oportunidad de mostrar el poder de su Padre sobre la tentación y parte del camino a la victoria de la cruz. El desierto para el pueblo de Dios fue la oportunidad de ver la provisión de Dios sobre sus vidas. El desierto para Abraham y Sara fue la oportunidad de ver las promesas de Dios cumplirse a través de Isaac. El desierto para José fue la oportunidad de ver los sueños de Dios cumplirse en la vida. El desierto para Job fue la oportunidad de ver la fidelidad y el respaldo de Dios en su vida. Hoy te hago la pregunta. El desierto por el cual estás tú pasando, ¿qué oportunidad va a traer a tu vida? Aquí vemos algunos ejemplos. Jesús, luego de ser bautizado, fue al desierto y venció el desierto. Inició esa historia, esa verdad increíble que hoy nos tiene anclados a su cruz. ¿Cuántos de los generales que los que te acabo de mencionar pasaron por desiertos? Estos son algunos, pero si tú lees la palabra, todos tuvieron un desierto. Pero fue el inicio de una historia que hasta hoy ministra nuestros corazones. Que tu desierto, que tu circunstancia, que tu adversidad, que tu prueba, saque la mejor oportunidad de tu vida. Acercarte más a Él, depender más de Él y que su paz se revele sobre tu corazón. Y puedes hacer la oportunidad para que muchos vean que nuestro Dios es real, es todopoderoso y sí funciona. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Dios. Señor, tu palabra ha sido enviada a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener revelación de lo que hoy tú has hablado a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ver los desiertos como oportunidades para que tu grandeza se manifieste en medio de las pruebas. Señor, perdónanos por tener una mentalidad fatalista, de terror, de pánico. Y pensar que en los desiertos con los cuales estamos atravesando, hemos atravesado, todo se acaba y ahí terminan nuestras historias. Perdónanos, Señor, porque eso demuestra que no hemos confiado al 100% en lo que tú has hablado, en lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz. Padre, perdónanos por ver las cosas como el mundo quiere que veamos. Pero hoy, Señor Jesús, renovamos nuestro entendimiento, quitamos el velo de nuestros ojos, para ver las cosas como tú las ves, para empezar a ver esas pruebas, esos desiertos, esas adversidades que estamos pasando como oportunidades para mostrar la grandeza del Dios y reflejar que Cristo vive en nuestros corazones y mostrarle al mundo que con Dios todo es posible. Hoy cambiamos, Señor, nuestra perspectiva y empezamos a ver las cosas conforme a la luz de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. A ser hacedores de todo lo que predicamos, de todo lo que aprendemos día a día a través del mensaje de salvación de tu palabra, Señor. Que puedan aquellos que no te conocen ver en nosotros que los desiertos son oportunidades y que las pruebas se pasan de la mano de Dios. Que no es en nuestras fuerzas y no es en la presencia de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque hoy tu palabra trae un nuevo orden, Señor. Trae visión, Señor, trae enfoque a nuestras vidas, alinea nuestros pasos al sendero de la verdad y la justicia, a caminar bajo amor y bajo paz y no bajo temor ni ansiedad. Gracias te damos, Señor Jesús, porque hoy declaramos que somos más que vencedores y entendemos que con Cristo todo es posible. Señor, hoy hablamos de esos desiertos y les decimos, se convierten en la mejor oportunidad
en mi vida para que la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Pise esos desiertos, tome autoridad sobre ese lugar que usted está pasando de prueba y camine en victoria, porque usted está de la mano del Todopoderoso. Él le ha cobijado, Él va adelante y va detrás de su vanguardia y su retaguardia. Él es el que alinea sus pasos, Él está con usted, Él es el que le susurra a su oído: este es el camino, sigue adelante. No desmayes, no deje de ver a su Dios, porque en medio de la tormenta, el Creador está en su barca, y Él le va a llevar aún a caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, con paz, mientras usted ponga sus ojos en lo eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. La recibimos y la ponemos por obra. Y declaramos que nuestras mejores oportunidades están por venir para que tu gloria se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos de huir de esos lugares y decidimos correr hacia ti en medio de los desiertos, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, el primer paso fundamental. Capaz hay personas que por primera vez se han conectado con nosotros. Bienvenidos a esta casa, a esta iglesia, a su familia. Qué gusto que haya conectado, que haya aceptado esta invitación. Quiero hoy yo hacerle una invitación. ¿A qué? A aceptar a este Dios todopoderoso, a un Rey de Reyes, a alguien que va a estar con usted en medio de la prueba. Capaz usted está pasando por situaciones muy difíciles y ha intentado de todo. Ha golpeado todas las puertas que se le pudieron presentar. Pero déjeme decirle, la que hoy le estoy presentando es la que sí funciona. La que sí vale. La que es real y obra milagros en nuestras vidas. Le quiero presentar al Salvador. Le quiero presentar a un Jesús vivo. Le quiero mostrar una tumba vacía. A un Dios resucitado en poder, que venció la muerte y que fue a la cruz por usted, para que tenga una salida a toda situación por la cual está pasando. ¿Y cómo hago para recibir esto? Es sencillo. Necesitas tu corazón y tu boca. La palabra dice que si confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única forma de llegar al corazón del Dios Padre, y que la tumba está vacía, este regalo se te otorga, salvación. El afirmar tus pasos y saber que sea lo que pase, un lugar en la eternidad, Dios me ha separado para mí. Así que hoy quiero extenderte esta invitación, aceptar a Jesús en tu corazón. Y si quieres hacerlo, te voy a pedir donde tú estás, ponte de pie, cierra tus ojos y repite esta oración que yo te voy a guiar con todo tu corazón. Hazla tuya, abraza esta oración, como si fuera la última oportunidad de tu vida, como si no hubiera mañana. Hoy abraza esta oración. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y dile: Señor, en esta noche yo abro mi corazón y te pido, Señor, perdóname. He intentado de todo. Las situaciones, los desiertos, las adversidades han agobiado mi vida. He corrido sin propósito y sin visión. He tropezado en el camino. He pecado en contra tuya. Me he desviado, pero hoy entiendo que solo tú eres la respuesta a mis situaciones. Y te pido, Dios, perdóname por todos mis pecados, mis iniquidades, mis rebeldías, mis desobediencias, mis malas reacciones, mis frustraciones, mis malas confesiones. Señor, perdóname. Hoy entiendo que te necesito, que solo tú eres la respuesta a lo que estoy pasando. Y por eso te pido, Señor, lávame. Lávame en esta noche y límpiame de todas mis maldades. Hoy te abro mi corazón y te pido, Señor, ven a mi vida. Clamo, Señor, ven, te necesito. Lléname, tráeme paz que tanto he buscado. Te invito a que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Necesito recuperar esta paternidad, porque hoy creo que tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y que decido volver a los brazos de mi Creador en esta noche. Ven a mi corazón, Señor. Quiero acercarme más a ti. Hoy declaro que esta prueba se convierte en oportunidad. La oportunidad de recibir salvación sobre mi vida. Señor, te acepto. Te recibo.
te hago mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted acaba de transformar su desierto en oportunidad. Abrace este tiempo. Van a salir en pantalla unos números telefónicos. Vaya a nuestras páginas, a nuestras redes. Contáctese con nosotros que queremos mostrarle el camino. Queremos ayudarle a caminar esta nueva vida. Le amamos. Estamos felices porque usted haya llegado. Con todos los demás, muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día domingo, el día viernes, el sábado. Recuerde, somos una familia y no hay nada mejor que estar juntos en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches.